¿Qué tal amigos de Aquatic? Sean bienvenidos a otro video. Estamos compartiendo nueva información desde León, Guanajuato. Porque pues venimos a lo que sería el Congreso de Veterinaria de León. Para pues prácticamente, ahora sí que por mi profesión estoy aquí. Aparte de que pues es un gusto poder salir, ¿verdad? Hay bastante gente, estoy hospedado en el Hotel Fundadores. Y pues yo les envío saludos a todos los amigos de Bioaquatics. Ya estoy preparando el video sobre el envío de saludos. Sigan, por supuesto, ahí dejando su nombre. Sigan entrando a la página de Facebook de Bioaquatics. Denle me gusta, suscríbanse al canal y les enviaremos un saludo cordialmente. El día de hoy les voy a compartir una información muy relativamente, pues, tiene que ver bastante con la acuariofilia, pero pues en esta ocasión, pues como fui al congreso, había un grupo de prácticamente de libros en el cual pues yo me interesé bastante y pues compré algunos ejemplares. Compré este librito, El Acuario Fácil, editorial hispano-europea, por Enrique Downer. ¿Qué otro compré? El Acuario, Equipo, Cuidados, Variedades de Peces, por Mary E. Sweeney, editorial hispano-europea. Y me encontré con el último ejemplar de Enciclopedia de Peces de Acuario de Agua Dulce, hispano-europea. Como pueden ver, pues todavía ni lo he abierto porque pues quería compartir con ustedes a ver qué tal está esta pequeña enciclopedia. Tiene pastas duras y gruesas, con un total de 1000 páginas y más de 1300 fotografías. Se me hace bastante bien. Vamos a ver el contenido. Pues bien, estos son los libritos que adquirí en lo que sería el Congreso Veterinario en León. Y pues vamos a abrir el primer ejemplar. Vamos a ver el índice que nos dice. Bueno, de manera general, vamos a ver que tiene pues el acuario en sus distintas temas, como qué tipo de acuario podemos seleccionar, cómo podemos construir un acuario, el soporte, básicamente todo lo que tiene que ver con la construcción de un acuario. La instalación eléctrica, muy importante. La técnica del acuario, en lo que incluye el equipo que debe de llevar, filtración, calefacción, iluminación y demás. La instalación, cómo se debe de llevar a cabo, todo el ciclado, por ejemplo. Algunas cuestiones como cambios de agua, alimentación y demás, también se ve en esta parte. Qué tipos de alimentos encontramos, los peces para seleccionar, algunas especies, así como consideración de la población que podemos tener según el acuario que pretendamos tener, acuario comunitario, acuarios especiales, ya plantados, etcétera, ¿no? Algunas enfermedades también podemos encontrar y algunas partes teóricas como la ley de Murphy en lo que tendría que ver con las fugas, el corte de fluido eléctrico, etcétera, ¿no? Tiene algunos pequeños índices de plantas, de peces y de, bueno, el índice alfabético. Y bueno, pues creo que a mi parecer tiene muy buenas imágenes, está muy ilustrativo, muy práctico. Y
nos muestra cómo podemos inclusive llevar a cabo esta cuestión de las fórmulas que debemos de considerar para construir un acuario, porque no es tan fácil llevar a cabo nada más decir, pues voy a construir un acuario y ya lo vamos a poner tal y como lo vemos, pues no, porque puede llevar a cabo ciertas fugas y no tenemos muy buena consideración de ello, ¿no? Aquí vemos una tabla de volumen en litros, un peso total en kilogramos de cuánto nos estaría pesando nuestro acuario, de algunas medidas en centímetros para considerar el tamaño del acuario que podemos tener. Aquí ya viene, pues, de manera muy resumida y sintetizada la cuestión eléctrica para bombas, termostatos, bombas de agua, etcétera. Vean. Creo que los vi y no me equivoqué en el contenido. Está bastante práctico. Es pequeño. Inclusive tiene algunas recetas de elaboración de papillas y demás, ¿no? Está muy, muy sintetizado, muy entendible también. Bueno, pues el Acuario Fácil, editorial hispano-europea, por Enrique Daumer. El que sigue es el acuario con equipos de cuidados, variedades de peces, por Mary y Sweeney, de igualmente editorial hispano-europea. Vamos a ver el contenido, la pequeña contraportada. Es un poco similar, pero me gustó porque en este vienen algunos tips importantes. Equipamiento, cómo elegir el acuario, la temperatura, termómetros, filtros, etcétera. En concreto, pues todo el equipo que debe de llevar. El agua, aquí algunas consideraciones más que en este no viene, como la química del agua, amoníaco, nitritos y nitratos. Cómo se debe llevar a cabo la instalación del acuario, la alimentación, qué podemos dar como menú para nuestros peces. Mantenimiento. Pues ya respecta a cuántos peces, qué cuidado le debemos dar, qué calidad debemos de ofrecer, etcétera, ¿no? Así como también pues el medio de filtración. Vamos a encontrar un poquito más de especies, específicamente viendo peces vivíparos, la cría de ellos, barbos, peces gatos, cíclidos, algunos, ¿no? Solamente para sintetizar y sobre todo sobre enfermedades, la salud de los peces, considerando el estrés, considerando algunas patologías o también algunos síndromes o problemas que podríamos tener al instalar nuestro acuario. Y vemos que también está bastante ilustrado, viene con información muy buena, básica, básica, pero muy buena, muy entendible. Es por eso que además podemos considerar, más que esto, yo los adquirí para poderles mostrarles más sobre cómo llevar a cabo toda la cuestión de la filtración, de todo el equipo que se requiere para mantener un acuario en equilibrio, acuarios plantados sobre todo, acuarios holandeses, considerando los materiales para colocar o instalar un acuario, la química del agua, cómo medir los test, considerando lo que sería la parte de dónde instalar, dónde localizar o ubicar un acuario de manera correcta en lo que sería nuestro hogar. La manera de instalar nuestros acuarios es bastante importante porque dependerá de ello si nos va a funcionar o no. La cuestión del ciclado, que muy probablemente lo hayan escuchado, el síndrome del tanque nuevo, del acuario nuevo, aquí también viene, es algo que también consideremos. Introducción a los peces, pues aquí vamos a ver un poquito de información de considerar cuando vayamos a seleccionar los peces que pretendemos tener en nuestro acuario, así como lo que siempre les he dicho, la cuarentena es muy importante. La alimentación, también vienen algunos alimentos vivos, cuántas veces al día, en qué porcentaje, cómo lo podemos variar,
el mantenimiento, cuántos peces nos cabrían en nuestro acuario, cada cuánto limpiamos los filtros, recorte de plantas, el mantenimiento de filtros de cascada un poquito más especiales, etcétera, ¿no? Especies, pues ya vemos aquí los mayores representantes de los peces vivíparos: molis, espadas, guppies, platis, que son muy buenos. Los ovovivíparos, que prácticamente serían la cebra, los barbos, los gatos, los nube blanca, sumatranos, etcétera. Le costó muy bueno, pues ahí los tienen, un poquito de cíclidos, apistograma, gasis. Bueno, pues está muy bueno. En resumen, me pareció práctico estos dos ejemplares. Y bueno, pues vamos a ver esta enciclopedia, cómo viene. Espero yo venga, pues ilustrativa, dice que tiene más de 1300 fotos. Y me sorprendí porque pues es un congreso de médicos veterinarios o tecnistas, y vaya sorpresa que me llevé cuando me di cuenta de que había este tipo de libros. Tiene una pasta mate muy bonita. Está muy presentable. Me agradó bastante ahorita que lo abrí. Bebecita. Bueno, aquí están los autores de las fotografías. Creo que son bastantes estas fotografías. Las conversiones de pulgadas, centímetros, etcétera. Y pues el índice, clasificación de los peces de acuario. Aquí pues vamos a encontrar una taxonomía que incorpora la mayoría de los peces que podemos encontrar en los acuarios, la descripción de algunas especies de ellas, así como también algunas plantas de acuario. Creo que son bastantes a mi consideración por las páginas que podemos ver. Tiene bastantes plantas. Vamos a ver qué podemos sacar de esta enciclopedia. Alimentación, cómo montar un acuario, la reproducción de los peces. Y de aquí vienen de varios, cómo hacer infusorios, al parecer, gusanos, bueno, microgusanos, náuseas de Artemia, vivíparos, especies difíciles, etcétera, ¿no? La salud de los peces, prevención de enfermedades, prevención del estrés, cuarentena, todos los protocolos que podemos encontrar para la prevención de enfermedades los podemos encontrar aquí, así como algunas patologías y algunos tratamientos y los nombres científicos como tal de los peces. Así que también contiene un índice de especies de peces y la relación con nombres comunes de ellos. Vamos a darle una ojeada bastante rápida. Vean, no, hombre, pues creo que a mi parecer desde hace muchísimo tiempo yo buscaba algo así. Creo que me gustó bastante. Las fotos son muy ilustrativas. Claro que en internet podemos encontrar muchísimas fotos, pero no siempre son muy buenas. Y aparte que son las mismas especies. Por ejemplo, aquí vean un listado, ¿no? De géneros y familias para los cíclidos y demás. Miren nada más. Bastante, bastante completa mi consideración para lo básico está esta enciclopedia, ¿no? Muchas, muchas fotos. Que contiene esta enciclopedia.
Plantas, vean, también tenemos plantas. Plantas acuáticas tropicales grandes. Vean nada más. ¿Con qué vine a dar? Bueno, pues de estos ejemplares ya les estaré compartiendo información relativa para complementar, reforzar lo que les he proporcionado de información sobre la acuariofilia ornamental. Yo les comparto desde León, Guanajuato, esta información y sobre todo que pues les mando saludos a todos los amigos que nos ven, que se suscriben y que cada vez somos más. Yo estoy muy feliz y muy contento con mi prometida Nayeli de que seamos más en esta bonita comunidad de Leo Cuates. De verdad, para mí es un gran honor y un gran gusto poderles compartir toda esta información. Yo no lo hago por ir más allá, sino simplemente por apoyarlos. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y pues espero el día de hoy o entre hoy y mañana yo regreso a la Ciudad de México para pues empezar a trabajar toda la información que tenemos pendiente y pues seguir adelante con toda esta información. Muchas gracias. Se despide un amigo Alejandro Padilla, Bioaquatics Oficial. Nos vemos, suscríbanse y visiten la página de Facebook y estaremos mandando más saludos para todos ustedes. Hasta la próxima.